estamos sobre la calle Manuel Felgueres, que está ubicada en el estado de Nuevo León. Pero no te confundas, no es una calle, es un pintor. Se trata de un pintor mexicano que nació en 1928 en Valparaíso, Zacatecas. Estudió en la Academia de San Carlos, como muchos otros pintores de nuestro país. Sin embargo, a muy temprana edad, se mostró en desacuerdo con el enfoque de la institución y decidió abandonarla. También realizó estudios en la Escuela La Esmeralda. Después, recibió una beca para continuar sus estudios artísticos en París y entró en contacto con el escultor ruso-francés Osip Sadkin, de quien fue discípulo y quien ejerció una fuerte influencia en su trabajo. Eventualmente, Felgueres se convirtió en uno de los pioneros del arte abstracto mexicano. Sin embargo, sus primeros trabajos notorios los realizó como escultor y así cosechó sus primeros triunfos. Realizó su primera exposición individual en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México en 1954 y al año siguiente obtuvo su primer premio de escultura en la Casa México en París. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Fue uno de los artistas que formaron parte de lo que se denomina la generación de la ruptura. Felgueres intentó apostar por un estilo que no estaba sujeto a la doctrina de la Escuela Mexicana de Pintura en su tiempo. Por ejemplo, se distanció del uso excesivo del nacionalismo. Este fue un momento muy importante en la historia del arte mexicano, ya que varios artistas se deslindaron del arte populista que se había empleado y fomentado por muchos años con fines ideológicos. Entonces, Felgueres se dedicó al arte abstracto expresionista y a lo largo de los años su obra experimentaría diversas variaciones. En un principio, su producción artística se centró en la representación de formas geométricas y líneas. Cabe mencionar que al ser un artista de vanguardia, aprovechó un momento de transformación histórica. Fue un verdadero pionero en el arte mediado por la tecnología. Gracias a ella, exploraron nuevas técnicas. Aunque en la década de los 80 decidió volver a las formas clásicas de pintar. Manuel Felgueres considera que el arte tiene que ser separado de los sentimientos, por ello, su producción no refleja emociones. Como él dice, su forma de trabajar es usar la cabeza para plasmar lo que piensa, una visión muy racional. Como artista, no muestra interés por representar figuras orgánicas. Felgueres apuesta por una técnica de una explosión visual de colores. La técnica es muy distinta en esta pintura que podemos ver en la pantalla. Esta obra fue elaborada a través de una serie de algoritmos que el artista incrustó en la programación de una computadora y dio como resultado esta exploración artística. Después de experimentar con estas técnicas y la tecnología, Felgueres regresó a pintar de una manera más tradicional, pues sentía que le faltaba a esas piezas la imperfección del trazo a mano y, como él mismo decía, en el momento mismo de producir la innovación, esta se ha convertido ya en una parte de la retórica. Al estudiar su trayectoria, se puede apreciar que el desarrollo de su trabajo no varía entre distintas corrientes ni es arbitrario, sino que existe la consagración de una técnica y la unión de sus distintas exploraciones. Por ejemplo, en esta obra hay una amalgama entre las formas geométricas que él creó y la explosión de colores característica de su trabajo. Como reconocimiento a su trayectoria, en el año de 1998 se fundó el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que reúne gran parte de su obra y que en gran parte fue donada por él mismo. Así que la próxima vez que camines por la calle de Manuel Felgueres, recuerda, no es una calle, es un pintor.